Seguramente, en su andar por el centro histórico de Tepic, ha detectado los ecobotes, donados por los hoteleros de la capital nayarita a la Dirección de Aseo Público, sirven para evitar tener basura en las calles, pero también como el programa piloto para la separación de basura. Está indicado ahí de la separación de los residuos, pues es un tema que traemos en puerta y que tenemos que estarlo viendo poco a poco con la ciudadanía, que nos ayude a hacer la clasificación, porque esto se nos facilita más a nosotros también para la propia recolección de la basura. Entonces, pues ahorita tenemos un mes y medio nosotros trabajando un operativo especialmente en el centro para ir viendo estos temas de la separación de los residuos. En el tiempo que llevan operando estos botes, la dirección ya ha detectado algunos errores que se deben corregir, involucrando el uso adecuado y correcta separación. No es para quienes que tengan ahí su negocio, tanto los establecidos y no establecidos, eso no son para tirar ahí la basura, es únicamente para los que nos visitan, ¿eh? Quienes anden en el centro y pues dejen ahí o depositen en un lugar, ¿no? Y es la parte que sí nos hemos encontrado que pues en el mismo no vemos y depositamos todo en el mismo lugar, ¿no? Pero es un tema que sí tenemos que irlo trabajando poco a poco. El próximo paso es llevar esta separación de manera domiciliar, algo que luce complejo, pero podrá partir después de los resultados de medir la respuesta de la ciudadanía. Francisco Hernández, Mega Noticias.